No llega a la oficina. Bueno, te vas a tomar uno. Para abajo. No. Vale. Así que miren, suscriptores de YouTube. Estamos aquí. Unos todavía vienen escalando por allá. Miren. Ahí fue que nos quedamos anoche, en una cabaña, ahí en medio de Cerro Verde. Y de ahí hemos bajado y hemos subido para llegar aquí al volcán. Hacemos para que ustedes conozcan, no conocen de El Salvador, conozcan un volcán de Santa Ana, uno de los volcanes, porque Santa Ana tiene San Salvador. Qué chivo venir y traer comida aquí y comer aquí arriba. Ahorita que, com-
ahorita que comimos nosotros. Vamos ahí, pues vamos allá arriba, mira. ¿Dónde? Allá, aquí recto, vamos hasta allá arriba. Ahorita tenemos que enseñarles a los suscriptores. No, pero ahí ya no hay volado. Pero no creo. No. Ah, es cierto. Está es de recién. Ahí viene otro perrito, mira. Ahí viene otro perrito. Aquí están aquí. Ellos. Aprovechen, ¿no? Qué hondo va. Ajá, mire. Estamos en el cráter del volcán de Santa Ana. Así que aquí está la Sofía. Echándose una paleta. Pobrecito el señor de las paletas. Sube con el volado. Hasta aquí, babo. Pero, todos todo compran. Y qué bueno. Sí. Si un día viene aquí, cómprele también. Miren, ahí en una bolsita. Ah, miren, nosotros. Es que esa bolsita se le fue a un. Nosotros aquí cargamos la bolsita. Adiós. Bye, bye. Bueno, amigos, aquí vamos. Miren, les queremos dar un dato importante que nos dijo aquí el guía sobre el Cerro Verde. Tiene, ¿cuánto dice? 25.000 años de no hacer. Prácticamente cada 100 años se considera, ¿va? Que puede hacer erupción. Que puede que haga erupción. O sea, que pero se debido a que este ya tiene 25.000 años que no ha hecho, se considera un volcán inactivo. Como el lago de Coatepeque. Ese tiene mucho más. Ese tiene 50.000 años. 50.000 años. Que no ha hecho erupción. Puchica. ¿Y este? ¿Y el de Izalco acá? En el 66 hizo erupción el de Izalco. Este es uno de los volcanes más activos del Salvador. Ajá, la última erupción que hizo fue en el 2005. Que le llaman Así Matepec. Que se considera el volcán más activo. Y ahorita ya vamos de bajada. Aquí ya vamos de regreso. De aquí se va para abajo. Y nos explicaban que solo se puede estar media hora de arriba. Ajá, porque el oxígeno. Uno no lo siente. Pero ajá. Sí, hay partículas en el oxígeno. Igual por el clima. Entonces le afectan a los pulmones. Entonces, lo máximo media hora que se puede estar ahí arriba, mucho más tiempo no se puede. Mira, el agua, ¿será que el mareo es agua? Entonces, el agua. Por eso se tiene que estar solo media hora máximo. Y ahí se viene uno para abajo. Y aparte que dicen que a las 12 del mediodía no se puede estar ahí porque siempre ahí caen tormentas eléctricas, ¿va? Ajá, es peligroso. Y es peligroso y hace bastante viento. Aquí se ve mejor el lago. Así que aquí le vamos a dejar unas tomas del lago de Coatepeque. Y seguimos. Vaya, miren, estamos en el mirador, ya vamos para abajo. Pero este es un mirador que está del lado de Coatepeque, ¿ve? Miren. La Sofi no quiso subirme. Ya va cansada, dice. Así que desde allá venimos, miren, desde allá está el volcán de la Matepec. Entonces todo eso hemos venido bajando. En medio de este montón de árboles y hemos llegado aquí a un mirador. Ya viene llegando la gente, pero todavía nos falta porque tenemos que llegar abajo del Cerro Verde. Ese es el Cerro Verde, ¿no? Entonces tenemos que llegar ahí abajo y luego subir, porque hasta allá por donde está la antena es donde nos hemos quedado. Entonces nos falta. Yo creo que nadie va a subir aquí al mirador porque vienen cansados, pero yo sí subí para mostrarles cómo se mira aquí al lado de Coatepeque. Allá está una isla, miren, y la vista. Así que continuamos. La gente por aquí le pase para abajo. Aquí les vamos a enseñar que venden choricitos. Ajá, miren, pero por si vienen. Pero ¿a dónde compramos? Mira las gallinas, ve. Gallina. Mira, ahí enfoca. Gallina. ¿Pero dónde compramos? No sé, aquí. Compremos aquí. Miren, gente, qué rico.
Yo quiero gallina. ¿A cómo es la porción? El combo le cuesta $7.50, incluye platito de sopa y un cuarto de gallina. O tortillas con chorizo. Y hay plato mixto. Porque sopa no queremos. O quiere el plato de gallina también. Puede ver el menú sin compromiso. Ah, vaya, aquí hay un... Ahí al otro lado. Gente, ya vamos a ver. Pero es para llevar, queríanos. Vaya, ¿eh? Si se esperan para calentarle la gallina. Ah, está helada. No, pero como siempre la calentamos, es de ahora, pero siempre la calentamos ahí. Yo quisiera la... Ah, pero ¿cuál es el de solo la gallina? El plato de gallina. Vaya, miren gente, ahorita allí están los chorizos y miren vaya, las gallinas. Las gallinas asaditas. Esas gallinas son indias. Sí. Son gallinas indias. Pero no vamos a comprar sopa porque, bueno, podríamos quedarnos aquí, miren, a comer. Pero nosotros ya nos vamos porque estamos lejos. Miren, allá por allá arriba anduvimos. Pero es que de aquí de cerca no tiene forma. No se ve como el de Izalco, va. Ajá. Ah, vaya, ya viste que allá arriba estuvimos y viste que se miraban estas. Ajá, allá arriba, sí. Todo allá escalamos, gente. Uh-huh. Y ya cuando nos regreso, miren aquí, hay muchas ventecitas de chorizos, gallinas y de tomar. Ya llevamos agua, va, porque agua sí quiero. Y aquí estamos esperando porque están calentando la gallinita. No, aquí ando mi cartera. Uh-huh. Así que a la hora que ya se regresen, que vayan para sus casitas. No vayan a perder la oportunidad de probar. Uh-huh. Pasen echándose un pedazo. Los chorizos y la gallina. Y chorizos. Uh-huh. Todo ahí para mí. Uh-huh. O cuando vienen, vamos. Pero es que aquel día que vivimos no había. No había porque estaba lloviendo. Quizás. O solo es para esta hora.